Y la sentencia ahora la explicamos, pero lo más importante es que Imanol no bailó. A8.info. La sección primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por LAB contra la sentencia emitida por el juzgado número 4 que condenaba a 21 meses de prisión al sindicalista navarro Imanol Salinas. La sentencia rebaja la calificación de los hechos a delito leve de coacciones, estableciendo una multa de 450 euros. Nos parece importante resaltar en este caso que la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra tumba la descabellada sentencia emitida por el juez La Bella, según la cual en Navarra se daba un hecho muy grave, y era que una pancarta, un megáfono y unas pegatinas, todas ellas juntas, suponían un acto de violencia. Eso, pues lo que tantas veces habíamos repetido, que con la denuncia y con la movilización se consiguen superar los juicios, pues que yo me llevo el aprendizaje que resulta que es verdad, ¿no? Entonces, pues quiero agradecer, bueno, yo y bueno, mi entorno también, agradecer realmente a toda la gente que se ha organizado en los pueblos, en los barrios, a la gente que se ha movilizado, sobre todo, que ha sido muchísima, y a toda la gente pues que ha dado apoyo y que pues ha aprobado mociones y tal, pues agradecerles, porque al final ellos han sido los que han conseguido darle la vuelta un poco a esta sentencia, que si no se hubiera denunciado toda esta cuestión, habrían confirmado la sentencia y yo estaría hablando de un teléfono en la cárcel. Y pues agradecer. Y que esta enseñanza, que con la movilización se consiguen dar la vuelta a situaciones injustas, pues que me la llevo a los centros de trabajo y con los compañeros y con las compañeras con las que estamos peleando, pues para transmitirlo, ¿no? Lo que he aprendido yo lo transmito y ya está. Con la movilización y con la denuncia, pues se consigue dar la vuelta a situaciones injustas. Chao.